Buenas noches a nuestros televidentes. Bienvenidos a la presentación de nuestra serie Documentos. Hoy es una fecha importante para el país. Un 22 de abril de 1997, todos presenciamos con una mezcla de pavor y admiración la exitosa operación de rescate de los rehenes de la residencia del embajador de Japón, tomada por un comando terrorista del movimiento revolucionario Túpac Amaru. Muchos detalles sobre estas acciones quedaron en el misterio. Hoy pretendemos revelar algunos de ellos gracias a la labor realizada por nuestro equipo de investigación. Televisión Nacional del Perú inicia una nueva era en la producción periodística y ha realizado un gran despliegue técnico y profesional para hacerles llegar su primer documento. Chavín de Huántar, el rescate del siglo. La operación central fueron pocos segundos. La operación Chavín de Huántar duró tan solo 41 segundos. En una acción tan rápida como un relámpago, los comandos aniquilaron al enemigo y aseguraron el rescate. Evidentemente que fue una operación extraordinariamente bien hecha y con los resultados que se conocen. Detrás de esta operación existió todo un plan maestro. Primero, la decisión política del presidente de la República de liberar a los rehenes, para lo cual asumió directamente el diseño de la estrategia, así como la conducción y manejo total de la situación. Y es una demostración más de la capacidad y el tino del presidente Fujimori para hacer frente a situaciones complejas. Un trabajo de alta inteligencia encargado de proporcionar información, ejecutar acciones que permitieron conocer mil detalles acerca de los captores y preparar el terreno para la acción. Desplegó sus recursos humanos y tecnológicos de primer nivel. Y en la punta de lanza, una fuerza de élite, un grupo selecto de hombres de guerra capacitados para dominar cualquier situación. Y le demostramos al mundo cómo los peruanos podemos hacer cosas como estas. El mundo entero se hace muchas preguntas acerca de cómo se produjo el éxito de la operación Chavín de Huántar. ¿Cuál fue la clave en la conducción de la crisis de rehenes por parte del gobierno peruano? ¿Cómo hizo el Servicio de Inteligencia Nacional para conocer milimétricamente la situación en el interior de la residencia y proporcionar la información que condujo al éxito de la operación? ¿Qué clase de preparación recibieron los comandos que participaron en la acción? Muchos detalles de la operación jamás serán revelados a la opinión pública. La historia que vamos a conocer a continuación contiene información e imágenes que nos llevarán muy cerca de los hechos reales. Este es el relato del rescate más exitoso de la historia y es parte de la lucha tenaz del pueblo peruano para derrotar sus grandes problemas y avanzar hacia el desarrollo. Durante la década de los 80, el Perú fue devastado por dos de las organizaciones terroristas más sanguinarias del mundo. Con coches bomba, asesinatos y apagones por doquier. El cuadro de muerte y destrucción se repitió día tras día. Sendero Luminoso y el MRTA ocasionaron más de 20.000 muertos e incalculables pérdidas con la destrucción de propiedad privada, instalaciones públicas, industrias y servicios básicos. Mientras la violencia terrorista minaba las estructuras, la hiperinflación destruía la economía del país, que a estas alturas se hallaba convertido en un paria internacional. Un país al que se le cerraban las puertas, negándose el derecho al desarrollo. Debe reconocerse. Al cerrar la década de los 80 e iniciar los 90, el país había agotado sus reservas y enfrentaba la peor crisis política, social y económica de su historia. El cambio de rumbo impulsado por el gobierno democráticamente electo en 1990 permitió al país recuperar el control. Un nuevo modelo económico y de conducción política
permitieron al país ver la luz al final del túnel. La acertada estrategia antiterrorista hizo posible la captura de los principales cabecillas terroristas y la rendición y colaboración de cientos de militantes. El país entero ingresó en una era de reconstrucción. En el frente externo, el gobierno logró la reinserción de nuestro país en el sistema financiero internacional, paso necesario para avanzar en el plano económico. La estrategia de retorno de los desplazados por el terrorismo, años después que huyeran de la violencia en el campo, revelaba el clima de pacificación interna del país. Los grupos terroristas fueron derrotados política y militarmente en el campo y la ciudad. Sin embargo, en algún punto del país, la subversión pudo mantener un número insignificante, pero peligroso, de fanáticos dispuestos a hacer uso de la violencia. En 1996, el país se conmocionó ante el acto audaz de un grupo de fanáticos, integrantes del grupo terrorista MRTA. Este movimiento había sido borrado del mapa por la firme y certera acción del gobierno. Pero una célula perniciosa sobrevivió, escabulléndose en la selva del Amazonas. Estaba al mando de Néstor Serpa Cartolini, un sujeto con ideas políticas extremistas, sustentadas en el uso de las armas y la violencia. Un terrorista sumamente peligroso. En los años 70, cuando fue obrero de Cromotec, Serpa promovió las revueltas obreras de la carretera central. Era un agitador. Su estilo, no dar la cara y hacer que otros mueran. Bajo ese estilo, entre 1990 y 1996, dirigió desde la sombra diversos atentados criminales con coche bomba, asesinatos, asaltos, secuestros y actos de extorsión contra autoridades y empresarios de todo el país. Cuando las fuerzas del orden aniquilan al MRTA mediante la captura de sus cabecillas y militantes, Néstor Serpa queda al mando de un raleado grupo de seguidores fanatizados. En su escondite en la espesura del Guayaga, Serpa y sus lugartenientes deciden planear un golpe que lo saque del anonimato. Como en toda acción terrorista, el plan debía tener un gran efecto publicitario. El asalto terrorista de Néstor Serpa y sus seguidores fue en realidad el manotazo de ahogado del movimiento revolucionario Túpac Amaru. ¿Pero qué buscaba el cabecilla más allá del efecto publicitario de su acción? Cuando retornemos en Chavín de Huántar, el rescate del siglo, la máscara guerrillera tras un jugoso botín de $6 millones.